Bueno, chicos, pues aquí estamos una vez más a orillas del río. En esta ocasión me he venido con un compañero de pesca que también tiene un canal de YouTube, que bueno, ya nos habéis visto alguna vez hacer una colaboración. Se llama Pesca Total. Y bueno, pues para aquellos que no lo conozcáis, pues os aconsejo que os deis un paseo por su canal. Es un tío que es muy técnico y seguramente podáis aprender cositas de él. Siempre se aprenden cosas de todo el mundo y seguro que de él también. Vamos a empezar pescando un poco a ninfa. Estamos en una jornada de club y bueno, pescamos por parejas. He decidido pescar ahora por la mañana con Pesca Total y grabar un poquito los dos, a ver si somos capaces de sacar alguna trucha. Y luego pues ya por la tarde pescaré con el compañero Raúl, a ver si sacamos alguna trucha con Raúl también, más conocido como Arapaima. Seguro que alguna sí. Así que nada, vamos a probar a ver qué tal están las truchas. De momento, pues nada, he colocado, como os digo, dos ninfas en el aparejo. Y bueno, pues a ver si alguna se mueve. De momento no hemos visto truchas, ¿eh? Nos hemos asomado un poquito. Bueno, está la cosa un poco fría. Imagino que la mejor hora, pues, sea la que tenemos luego, después de comer. Comeremos de 1:30 a 2:30. Ahí llevo una, chavales. Ahí llevamos una. ¡Juanmi! ¡Oh! Pues no es pequeña, ¿eh? No es pequeña. Llevamos un 0.10 debajo. Real. Así que bueno, intentaremos no forzarla mucho y a ver si somos capaces de sacarla. Vamos a ver. De momento está controlada, ya veremos. A ver, todavía no la hemos visto. No es pequeña, pero no la hemos visto. De momento está controlada, a ver. No, es una trucha guapa, ¿eh? Estamos hablando de una trucha ya buena. Una trucha buena. Ahí la podéis ver. Espero que se esté viendo bien con la lente polarizada. Lo estrenamos para todos vosotros. Y bueno, mirad. Ahí la veis. Vamos a subirla a la cabeza y a la sacadera. Bueno, pues hemos librado. Así se empieza, ¿eh? Uno que paga el café. Así se empieza. Mira dónde lleva la ninfa, en el morrillo. Bueno. La primera, ¿no? ¿Eh? La primera. Sí, sí. Esperemos que no sea la última. A ver si os la enseño. Mirad, chicos. Ahí, con Pesca Total de fondo. Espero que se vea. Vamos a soltarla. Bueno. Ahí cayó. Picó más bien ahí abajo, ¿eh? Para donde vas tú. A ver si clavas a la hermana. Pajarón. Pajarúa. A la hermana o a la madre. La madre también te vale. ¡Ya la lleva! Ya te he dicho yo que ahí había manteca. Bueno. Teníamos que grabar un dobletillo, pero... ¿Qué tal es? Buena, ¿eh? Ahí lo tenéis, como la fuerza. Un paisano se ha parado a mirarle. Guapa esa trucha, hombre. Vamos para adentro ya.
Vamos, Pesca Total, vamos. Suscribiros al canal de Pesca Total. Chicos, suscribiros, que merece la pena. Los que no seáis miembros de su canal, ahí os nombro otro canal que podéis darle un tiento y ver cositas, ¿eh? Compañero de club y amigo, haremos alguna salida más. Así que nada, animaros. Por supuesto, los que no estéis suscritos a mi canal, lo mismo, suscribiros, que algo también aprenderéis. Bueno, ahí está Pesca Total con otra trucha. Yo he decidido ponerme un poco a mosca, aunque sé que será lógico que no me suba a ninguna, pero bueno, quiero probar. ¿Qué tal es? ¿Bonita, no? Ahí lo tenéis. Vente para acá si quieres a soltarla, ya que me la has levantado. Nada, deciros por otro lado que hemos dado ya el sorteo de Rodani Burgos, ya está con su dueño. En este caso fue el segundo ganador, ¿eh? El reserva es el que se lo llevó, ya que no apareció el ganador. Ahí la llevamos a seca. ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, señor! ¡Si quieren, sí! Alguna sí se anima. Bueno, objetivo cumplido. Objetivo cumplido. ¡Ahí tiene otra el ciruelo! ¡Buah! Mirad, a ver si lo veis. A ver si veis dónde tiene la mosca esta trucha. Creo que por ahí lo estaréis viendo. Allá adentro metida. Vamos a soltarla lo antes posible. La hemos pinchado en la lengua y está sangrando un poco. La hemos pinchado aquí debajo de la lengua y está un poco ahí. Hasta luego, amiga. Ahí llevo, Juanma. Ahí llevamos una pequeñina. No la voy a meter ni a la sacadera. Bueno, pequeñina. Cago en 10. Pequeñina. Pequeñinas ya vendrán. Bueno, la tercera. La tercera trucha. Oye, suéltate, está del morrín. Estos anzuelos, cómo prenden que no se suelta, ¿eh? Parece que llevase muerte. Me cago en 10. Este anzuelín. Ahí la veis. Una pequeñina, hijo. Menos daba una piedra. Y encima hace daño. ¡Ahí la tengo, chavales! ¡Ahí la tengo! ¡Triqui traca, triqui traca, Salinas! ¡Tiqui taca! Ahí está, ahí vemos, mira, Pesca Total. Pesca Total, ahí está de espectador de lujo, se está descolgando. Pesca Total, me podías meter la sacadera. ¡Ale! Esto es trabajo en equipo. ¡Equipo! Ahora me va a ver la ninfa. Que me ha cogido la mosca. Se habrá enredado. Mira a ver, que está enredada por ahí, morrosco. Me ha partido, eso es otra cosa. Bueno, pues si me ha partido habrá que hacer un aparejo. Pero ya salió. ¿Me has encontrado una mosca? Sí, te has encontrado una mosca, ¿eh? Mira a ver qué tiene la ninfa también. A ver si te la encuentras. Morrosco. ¡Anda! Me cago en San. Bien ahorcada, tío. Es que las cojo al lazo. A trampeo, ¿no? Corta la ninfa que está ahí colgando, si no. Córtala. Porque como voy a hacer el aparejo nuevo. Bueno. La trucha de Marcelas, ahí está. Vamos, con Esteban 4. Bueno, chicos, pues nada, que ya hemos acabado. Como dice el amigo Chema, morroscos. Ya hemos terminado de pescar aquí en el escenario deportivo. Aquí veis
a Pescaluti, ¿qué? ¿Pescado tal? ¿Qué cuentas? Pues, bueno, se ha dado bien, yo creo que se ha dado bien, ha estado... ¿Entretenido? Ha estado entretenido, sobre todo después de comer, se ha movido bien a mosca y bueno, pues lo hemos disfrutado, a ver si se vuelve a repetir una salida de estas. Compartimos jornada con, pues volveremos, aquí con el Alicate y esperemos que os gusten los vídeos. Así que nada, suscribiros al canal de Pesca Total. La de Amazonas Fly Fishing. Bien fácil lo tenéis y bueno, nos veréis en más colaboraciones. Y nada, pues un saludo a los demás compañeros que hacen cosas en los canales y que han estado conectados un poquito en un directo que hemos hecho a modo de cachondeo. Así que nada, nos vemos en otro, amigos. Vale. Chao. Chao. A recoger.